Toma como base tu do central para que te centres y vamos a poner las manos. Vamos a subir la mano izquierda primero, el dedo 5 en el do 4 aquí. Un dedo en cada tecla, lo ponemos, eso. Y ahora no sé dónde sientas cómodo poner tu mano derecha, si aquí o acá, donde tú sientas comodidad. Aquí, muy bien. Ahora quiero que conservemos el arco. ¿Te acuerdas de lo del arco que acabamos de explicar? ¿Sí? Que se conserve el arco, que se conserve la posición. Otra cosa importante, las muñecas. Bueno, te voy a pedir que relajes tu muñeca para que la pueda mover. La muñeca nunca debe estar tensa, nunca tener esta posición así, hasta allá abajo, ni todo lo contrario de irnos hasta allá arriba. Siempre conservando el arco. ¿Sí? El arco, ¿sí? Y vamos a hacer el primer ejercicio, el más básico de todos. Vamos a empezar con ambas manos y tocamos do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ok, pero ahora el chiste es no perder la posición. A ver, otra vez, por favor. Espérame, baja tantito esta mano y te voy a pedir que como que así flojo, no, no, trata de que tu sonido sea más firme. ¿Sí? A ver, inténtalo. ¿Querrías una primero? A ver, Sí, a ver, izquierda. Ok, les voy a explicar algo que es muy importante y espero que hasta allá se escuche. Es la diferencia entre este sonido, que es un sonido cortado, entre cada nota se va cortando el sonido, y esto. El sonido es ligado. Por última vez, trata de hacer el ejercicio, una mano, la que quieras, pero que sea ligado el sonido. A ver, inténtalo. Ándale, eso es todo, muy bien. Izquierda, a ver. Es que viéramos cómo nos tenemos que sentar, así como lo está haciendo Leslie, los pies, lo de las manos, ajá, el arco que se forma para tenerlo aquí, y algo muy importante, que la muñeca pues no se caiga, ¿sí? Esa parte es importante también tenerla, que no esté hacia abajo y que el sonido esté, ¿te acuerdas como les dije? Que esté ligado. Que el sonido esté ligado, no esté separado. El ejercicio en otro momento lo podemos hacer también con notas, con los sonidos separados, pero ligado ahorita principalmente. ¿Sí? Y La posición de los dedos, la digitación. eso, la digitación. Bueno, pues espero que les haya ayudado, espero que les esté ayudando, que les esté sirviendo y que aparte pues no dejen sus materias de lado. Que llevan en su escuela. Pues bueno, nos despedimos y que la pasen bien y que cuídense y nos vemos.